Un aplauso para Valentín. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde vives tú? En Palma. En Palma. Un aplauso por Palma. ¿Qué? Bien. Bien, ¿más tranquilo? Me voy a echar la siesta. Sí, ¿no? Sí. ¿Has dormido mal esta noche? No, no, no. ¿Has dormido bien? He dormido bien. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo has estado nervioso? Un poquito se notaba al final, ¿eh? Yo creo que cuando es peor, cuando vas a empezar, ¿verdad? Sí. Es como se te empieza la mano y dices, pero serás tonta. ¿Qué? Tembleque, ¿no? Oye, el plato de los salmonetes estaba rico, ¿eh? El punto estaba rico. Para mí, el que yo probé, un poquito de sal, le faltaba, ¿eh? Pero bueno, ya. Lo de la sal ya lo he dicho yo, ¿eh? Por favor, no digáis más, ¿eh? ¿Qué? Cuéntales, ¿el plato cómo era? ¿Qué desarrollabas? Cuéntaselo, venga, va. Bueno, pues siguiendo la línea de la cocina mallorquina, buscamos otra vez referencias y nos fuimos a Tomeo Borbona otra vez y miramos sus salmonetes rellenos y empezamos a ver cómo podíamos hacer algo sin que fuera lo mismo y adaptarlo un poco a las técnicas que puedo llegar a dominar yo en este momento. Entonces hemos intentado hacer esto. Oye, bueno, ¿qué verdura? Salsa, ¿eh? ¿Qué verdura llevaba? Lleva pimiento, lleva coliflor, lleva pasas, lleva piñones con cuatro especies tostaditos y luego la espinaca salteadita con un poquito de ajo y perejil. Una empanada, casi, recuerda un poco, ¿eh? Bueno, bueno, vamos aquí, vamos a empezar esta vez. Vamos a empezar por Hernán, que lo veo muy escribiendo ahí, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por el CD de San Roque, de Roca. Bueno, felicidades, por el plato, muchas gracias. A ti. Yo he encontrado, en mi caso, nuestro salmonete, vale, un pelín pasadito de cocción. Sí, puede ser. Está correcto, se te pasó un poquito. También una particularidad, a mí me hubiera gustado que el enunciado, en vez que lo expliques, que ya venga un poquito, no que digas todo en el enunciado del plato, cuando ponemos moles farcit, pero sí un poquito más, para yo poder saber más, vale, sin tener que explicar la sorpresa o lo que pueda haber, ¿no? Pero sí un poquito más. Lo que es el brote de hinojo, intentemos siempre, pienso yo, que todo lo que pongamos en el plato se pueda comer y si ponemos hinojo que vaya acompañando y tal. Y el plato en general lo encontré bien, la salsa está bien, de pimientos, pasas, piñones, un clásico bien representado, así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, yo la verdad que también encuentro originalidad, encuentro todos los elementos que por sí solos se diferencian y yo creo que es un plato, por lo que me toca, que siempre dice Coldo que ayude con algún vino, incluso para un vino tinto de una variedad ligera como es la gargollasa mallorquina. Muy bien. Muchas gracias. Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Oye, mira, aquí en este hotel, en la parte de la parrilla, en el buffet, hay un cocinero marroquí que disfruta muchísimo cocinando, habla varios idiomas y te da placer viendo cómo trabaja. Yo he disfrutado viendo cómo tú trabajas. Creo que eres uno de esos cocineros que da muy bien en estos restaurantes con las cocinas abiertas. Luego la valoración del plato ya verás el resultado, pero yo he disfrutado mucho viéndote. Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues Valentín, yo te iba a decir casi lo mismo. O sea, realmente te he visto y me has recordado a un pase de una cocina de un día normal, lleno, trabajando, me ha encantado. Me gusta ver los cocineros con ritmo, con rapidez. Creo que eso, esa adrenalina, que creo que a todos los cocineros nos gusta, yo la he podido captar hoy en la cocina. Felicidades por el espectáculo que nos has dado viéndote. Luego, en cuanto al plato, bueno, pues estoy de acuerdo con mis compañeros. O sea, realmente, si tengo que decirte algo, pues yo que soy una enamorada de las hierbas, de las flores, esto, sabes que si hubieses puesto tres pintitas, posiblemente en cada gotita, yo sé que es mucho tiempo, pero es mejor ponerlo así o no ponerlo, porque si tú te echas esto a la boca, te anula todo el plato y te lo estropea. Si tengo que decir algo del plato, es que es Mallorca. Muchas gracias. Mallorca. Yo conozco mucho la cocina de Mallorca y es Mallorca. Gracias.